Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V, bienvenidos una vez más a Duty Gameplays. El día de hoy vengo a enseñaros dos nuevos mods que han salido hace muy poquito, mods de animales en GTA V que nunca hemos visto. Estoy hablando de osos y caballos, chicos. Ya sabéis que había habido un montón de rumores con el tema de los caballos y tal, ¿vale? Pues hoy os voy a traer un mod que creo que es de los primeros que hay en el juego de caballos, ¿vale? La verdad es que los dos mods son bastante chulos y están bastante bien conseguidos. Como estáis viendo, estamos con el señor Franklin. Le hemos puesto aquí la típica ropa de caza y tal, ¿vale? Porque en primer lugar lo que vamos a hacer es ir a enseñaros los osos. Vamos a ver si podemos cazar a alguno, porque la verdad es que son bastante escurridizos. A ver, creo que hay por aquí, ¿vale? Fijaros, aquí están. Aquí tenemos en primer lugar, en principio, a los osos, ¿vale? Fijaros porque hay como de diferentes colores. Aquí es que están como comiendo o algo de eso. Fijaros, chicos, qué bien conseguidos que están. Madre mía, me está dando un miedo el oso, porque veremos a ver cómo venga para acá y nos pegue un bocado. Aquí tenemos otros dos. ¿Qué hace ese tío? Vamos a ver si podemos cazar alguno y después os lo voy a enseñar un poquito más de cerca. Vale, ese ha caído. A ver este. Madre mía, tío, qué malo soy. Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos! Madre mía, tío, cómo corre el puñetero oso. O sea, ¿pero habéis visto eso, tío? O sea, es que escala a una velocidad. A ver, osito. Vamos a aprovechar que está aquí despistado con la cabeza. No sé qué está haciendo, porque tienen como la cabeza metida, digamos, en el suelo, ¿vale? Y ya tenemos aquí al lado al oso, o sea, es que es brutal. Fijaros en el tamaño que tiene. Son muy grandes, ¿vale? O sea, son muy, muy grandes. Y como ya digo, están bastante bien. Eso, las texturas y eso. Tienen unos pedazos de dientes que flipa. O sea, son muy grandes, como estáis viendo. La verdad es que está bastante chulo el mod este que han sacado. Y una de las cosas chulas que tenemos, aparte de eso, que podemos subirnos encima. A ver, se sube encima de una manera muy rara. Y podemos ir aquí con el, corriendo por el medio del campo con el puñetero oso. A ver, madre mía, chaval. ¡Por el agua! ¡Por el agua! Vale, vale, vale. Perfecto, madre mía, tío, cómo corren. O sea, es exageradamente rápido. Esto es una osita. ¡Una osita! ¡No corras! ¡No corras! Madre mía, tío, es que corre más que yo. Bueno, chicos, fijaos porque nos acabamos de traer uno de los osos a nuestra casa. Y una de las cosas más chulas que tiene este mod, ¿vale? Es que el animal lo sigue. O sea, tenemos el oso que podemos ir por toda la ciudad y el oso nos va a seguir, ¿vale? O sea, es como si fuese nuestra mascota, ¿vale? Podemos incluso subirnos en un vehículo y el oso vendrá detrás nuestra. Vamos a probarlo, vamos a ver si sigue, si esto funciona bien, a ver qué pasa aquí. A ver si pasa por encima del coche o qué hace. Vamos, vamos, fijaros. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, osito, vamos. A ver, vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo a dar un paseo por aquí por medio de la ciudad. Corre muy raro, ¿no? No sé qué ha ocurrido, ¿vale? Pero el oso pasa de seguirme. O sea, es que le da absolutamente igual. A ver. Tío, que no me sigue. Me cago en todo. El oso de los huevos. A ver. ¿Me vas a seguir? ¿Me vas a seguir? ¿O te tengo que meter? ¡Lol! O sea, es un oso gigante, ¿vale? Que pesará 600 o 700 kilos. Y le pego un puñetazo y se cae al suelo. O sea, no solo se cae, sino que lo he matado. Voy a buscar una moto. A ver qué pasa. Vamos a intentar subirnos en esta moto, por ejemplo. ¡Lol! ¡Madre mía, el oso, chaval! O sea, ¿pero qué clase de oso es esta? Fijaros cómo ha subido, tío. O sea, es que es súper gracioso, ¿vale? O sea, fijaros el puñetero oso. ¿Cómo va en la moto? Se ve gigante, tío. O sea, es que se ve gigante aquí al lado de la motillo. ¡Vamos! A ver, a ver. ¡Un caballito! ¡Un caballito!
la mierda de salto. Es que pesa mucho, tío. Tengo que ponerlo a régimen, tío, porque está muy gordo. Ahora sí, chicos. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Salto acrobático de oso! ¡Gol! ¡Hostia, al banco, tío! Bueno, chicos, aquí el segundo mod que os he dicho, el mod de los caballos. Fijaros porque estamos aquí en la playa y se nos ha espabilado un caballito. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro en diferente color. Como veis, están bastante bien conseguidos. Madre mía, chaval, qué bonito es este negro. Estaría, como digo, muy chulo el poder tenerlos ya dentro de GTA V. Sería una pasada, imaginaros, el poder ir en el modo online con estos caballos, ¿vale? Sería una locura, sería algo parecido al Rep Dep. Y al igual que con los osos, también con estos caballos, pues podemos montarlos encima. Fijaros, chicos, ¡madre mía! ¡Vamos, caballito! ¡Vamos! Como ya os he dicho, chicos, encantado de tener este mod en el juego, de poder jugar con caballos, que es una de las cosas que ya habíamos hablado muchísimas veces en el canal que queríamos tener. Ya lo había dicho muchísimas veces, el tema de los caballos. Ya sabéis que tenemos el hipódromo y tal, que los pusiesen en el modo online sería una pasada. Es algo que venimos pidiendo desde hace un montón de tiempo. Fijaros en las cositas que salen aquí en la pantalla. Esto es todo parte del mod de ultrarrealismo que tengo instalado, que se ven como unas partículas súper grandes. Y vamos a ver si este caballito es capaz de subir la montaña del monte Chiliad. A ver si no me caigo. ¡Vamos! Épico, chaval, qué épico, tío. O sea, estamos subiendo la montaña del monte Chiliad a bordo de un caballo. O sea, a bordo, ¿sabes? Yo digo a bordo como si fuese un coche. Pero no, chicos, vamos encima de un caballo. O sea, subiendo la montaña del monte Chiliad, aunque no estoy por una parte que sea muy elevada. Pero bueno, hay bastante pendiente y la verdad es que el caballo sube por aquí como si fuese esto nada, ¿vale? Prueba conseguida con nuestro pedazo de caballo negro. Bueno, aunque realmente el caballo no es muy grande, pero como habéis visto están bastante graciosos y bastante divertidos estos mods en GTA V. Espero que os haya gustado el vídeo, que me sigáis apoyando como siempre. Y con esto me despido, un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!